Aquí saliendo del refugio de los cósmicos, dirección Altacul, que es lo que tengo. Ahí atrás. Y nada, por eso ven relámpagos. Esperemos que no nos pillen los relámpagos. Esperemos que no venga para acá. Camino hacia Altacul con el compañero Arnau. Sonríe. Ahí estamos en Midi. Y aquí subiendo una rampita. ¿Esta rampa de cuánto es, Arnau? 40-45, No, 40 no es. 45-50. Qué vista, tío. Vaya cerax, vaya vista. Vaya vista, tío. Y aquí que tenemos que pasar unas grietitas con su puente. Está buena, está buena. Sí. Está muy buena, ¿vale? Puede pasar sin problema. Espectacular. Espectacular. Está Chamonix. Travesía que quita el hipo. Ahí tenemos los amenazadores Xerax. Pedazo de cerasca aquí con su grietita. Oh, qué guapo. Qué guapada. Qué chulada, tío. ¡Qué pasada! Un paraíso de hielo. Joder, macho, qué bueno. Qué guapo, tío. Qué guapada. Aquí llegan estas planaditas. Y a... esa es la cumbre, ¿no, Arnau? Esa es la cumbre. Ya tenemos la cumbre del Tacul. Y ahí tenemos al Maudí. Ahí tenemos el famoso Maudí. Estamos en el hombro del Tacul ahora mismo. Y ahora vamos a mirar el Xerax que se ha reventado ahí. ¿Qué es ese? ¿Qué es esa caída, deduzco? Llegando aquí a la cumbre del Tacul con unas vistas impresionantes. Ahí está el Mont Blanc y el Maudit. Se viene el Monte Rosso aquí atrás.
ya está. And now, summit. 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 Bueno, aquí estamos ya en la cumbre del Tagul, con esas vistas preciosas, el Maudí, con el Serral derrumbado ahí y el Mont Blanc ahí al fondo. Una rutita que es la que íbamos a hacer, pero como se ha derrumbado el Serral, pues no hemos podido. Y nada, y aquí están las vistas 360 de esta maravilla. Allí por ahí se ve el Cervino y el Monte Rosa al fondo, donde estuve hace un mes y pico. Y aquí todo el plató de la Grieta Midi y todas estas montañitas divinas de la muerte. Las vistas son increíbles, Las vistas son increíbles. Estas vistas son más bonitas seguramente que las del Mont Blanc. Porque si estás por encima de montaña, porque el Mont Blanc lo ves todo por debajo. Tiene que ser esta vista más bonita que la del Mont Blanc. Increíble. Cool. Pues nada, vamos ahí ahora hacia allá. Voy a ver las vistas desde ahí, a ver qué tal. Y nada, no sé cuál es el pico, es el no sé qué del Tagul, pero bueno, es una visita obligatoria cada vez que vas por aquí. Pasas por encima del Serac. Sí, 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 todo el mundo va por ahí, no sé. Pero bueno, vamos ahí para allá. Vamos para allá. ¡Libre! ¡Bajando! Espero subir los próximos días. Adiós Tagul, adiós. Hasta la próxima. Y es que le digo adiós a las montañas cada vez que las bajo. Costumbre mía, ¿vale? Sí, estoy como en la cámara. Pero... gracias Tagul por habernos dejado subir y espero que nos deje bajar de buenas maneras. Esto está pétreo. Chamonix.
Esto es fácil porque está la huella hecha. Venga, ponte tú por ahí a hacerlo ahora. Mira qué gracia. Abrir huella subiendo aquí. La nieve está blanda, da menos a cojones, pero es más duro. Pero si la nieve está dura, acojona mucho, tío. Por lo menos a mí. Esto que me molesta mucho el pelé, ¿no? El pelé que llevo colgando me impulsa hacia adelante. Hay que tener cuidado. ¡Hala! Agárrate la cuerda, coño. ¿Sí? Que te agarre la cuerda. Hostia. Tanto hacerte valiente. Y llegamos. ¿Qué foto? Saco fotograma de esto, ¿vale? Estoy grabando un vídeo. Chaval. Oh. Y aquí estamos ahora de turismo en el Águila de Midi, ya que vamos a hacer los gilipollas que paguen 110 euros por cabeza. Pues es porque como no más que hemos pagado la ida, son 55 pavos, y vamos a hacer la ruta a los 4000. Y no hemos vuelto porque está eso chungo para hacer ahora, porque cae un cera, como he dicho. Así que tenemos que pagar otro ida para bajar 55 pavos, en vez de 75 pavos que salen y de vuelta. Maravilloso. ¿Y bajar rapelando? Mira esto, tío, para que practiquen nudos, ¿sabes? Qué curioso. Para que practiquemos nudos. ¿Era el que dijimos? Sí, sí. ¿Era el que dijimos? Escucha. Bent de Gian.
Christophe Hollande.